Yo me presentaría como músico profesional, con todo lo que yo pueda abarcar. Una persona que ha dedicado su vida a la música y que de ello ha hecho una profesión. Pues la verdad es que tengo los recuerdos muy nítidos del inicio y de cómo fueron esos primeros años. La verdad es que fueron muy especiales. Todo vino de una propuesta en casa de si me gustaría estudiar música y yo dije que por qué no. Y teníamos la referencia en la familia de un tío que tocaba el acordeón. Pues venga, este instrumento. Y luego sí es verdad que llegas con la idea de acordeón a un nuevo sitio y que encuentras un profesor, en mi caso, que ya estaba dentro del mundo de la música clásica y contemporánea. No era un perfil de profesor de acordeón de folclore o más tradicional. Significa que no tocáramos música tradicional, pero el concepto de acordeón y de repertorio en el que ya estábamos desde pequeñitos, digo estábamos porque éramos un grupo de 6, eran obras originales para nuestro instrumento, que en aquella época en este país no se escribía prácticamente nada para acordeón original. Entonces el repertorio venía de países como Alemania, Suecia, Finlandia. Gracias a este primer contacto ya desde pequeños, para mí fue muy natural continuar el camino hacia el mundo del acordeón de concierto. El primer año o dos fueron como un hobby, pero era un hobby muy disciplinado. O sea, siempre fuimos muy guiados en cuanto al estudio. No sé si diario, porque yo no cumplía el estudio diario, por eso también teníamos típico en casa, no voy a decir broncas, pero Nayara coge el acordeón, ¿no? Pero bueno, pero luego sí que se convirtió en un hábito y de forma, digamos, orgánica. Fui integrando ese estudio a mi día a día de la escuela ordinaria. Paralelo a bachillerato sí que hubo que tomar una decisión. Entonces, como tenía 19 años, me consideraba joven de decir, ya tengo una carrera y ¿qué hago? Decidí volver a hacer otra en Musiquenes, pero esta vez era pedagogía del acordeón. Entonces sí que una vez en Musiquene todo fue más profesional en el sentido de las asignaturas, la dedicación, las horas diarias de estudio, o sea, dedicación plena. Y es ahí donde me llegó la oportunidad de hacer un intercambio Erasmus con la Academia Sibelius de Finlandia. En el momento en que yo deje de disfrutar de la música será el momento de dejar de ser por lo menos intérprete. Para mí el momento de ensayo es tanto más importante que el del concierto. Creo que es muy difícil llegar a ser músico profesional y dedicarle muchas horas de tu vida a un instrumento con lo que ello conlleva, ¿no? En mi caso, además siendo acordeón, son muchas horas de estudio individual. Aparte luego los ensayos con los compañeros en formatos de cámara, orquestal o lo que sea, ¿no? Pero creo que es fundamental tener esa calma, ese disfrute, esa paz mental y ese gozo de estar uno mismo con su instrumento, estudiando y haciendo música y luego querer compartirlo, querer juntarte con tus compañeros, disfrutar de esos momentos de cámara, que digamos que por eso lo haces, todos los beneficios que te puede traer la cámara en cuanto a disfrutar otros timbres, aparte de lo que es socializar, ¿no? Que creo que es muy importante desde pequeños los niños toquen con otros y se familiaricen con los instrumentos y también con la naturalidad de trabajar con otras personas. Entonces creo que la fase de estudio es para mí fundamental y si no hubiese disfrute en ese estudio diario, para mí no tendría sentido continuar con esto ni... O sea, quiero decir que el momento concierto no sería suficiente para hacerme mantener este ritmo de estudio y de día a día. La idea de hacer un doctorado en música de cámara, de hecho, viene de esta sensación que durante, digamos, los primeros 10 años, ¿no? hasta que fui, digamos, a Helsinki y sí que me estuve más inmersa en proyectos de cámara, esa necesidad de compartir, porque mi vida había sido, o sea, muy, muy solitaria en cuanto al estudio y siempre, desde pequeña, siempre veía la Escuela Municipal de Música donde estudiaba, que otros instrumentos tenían orquesta, cámara, entonces todo se apuntaba, ¿no? Pero los acordeones eran acordeones solos o con acordeones. Y de esa necesidad o de esa sensación de a mí me faltó esto y yo quiero disfrutar de esto y decidí tirar por ahí. Y de hecho la tesis hago una crítica constructiva acerca de cómo plantearía yo la educación de mi instrumento desde los inicios, ¿no? Dando mucho peso a la música de cámara y los beneficios que tienen los agrupamientos heterogéneos, no solo entre acordeones. Primero que escuché cuando entré en la escuela municipal con 9 años,
ya eran referencias a la universidad en la que trabajo ahora y eran referencias al profesor con el que he realizado la tesis doctoral, que se ha encargado de la parte más artística. Si pienso cómo ha sido mi vida, es lo que con 9, 10 años te dicen que es wow, un referente y sería algo inalcanzable, al final de una forma orgánica he llegado a estar allí y trabajar con ellos y ser parte de ellos. Entonces sí que creo que ese conocimiento y esa, digamos, ese valor que se le da al acordeón de concierto en otros sitios y que también está llegando aquí, sí que creo que es interesante y bueno, diría que fundamental transmitir a los jóvenes que empiezan con el instrumento, ¿por qué no en Vitoria? Abrir esa faceta de instrumento, repertorio tradicional, por supuesto, de ahí viene el instrumento y no hay que renegar de ello, y de hecho hay repertorio muy bueno. Y abrir la faceta de, ¿y por qué no ampliar con este instrumento organológicamente desarrollado, con posibilidades y que fascina a los compositores contemporáneos? Yo soy más de, el acordeón puede ser esto, este abanico, y tú decides qué quieres hacer. Y seguro que en unos años, si tú conoces toda la versatilidad del instrumento, vas a abrir otro camino y vas a tener una nueva visión. Y por eso es un instrumento que sigue constantemente evolucionando.